Good afternoon, everyone. Welcome to the 149th regular session of the Inter-American Commission on Human Rights. This afternoon is historic for more than one reason. We have, I think, I believe it's the first hearing that we've had specifically on economic, social, and cultural rights, and in this case, economic, social, and cultural rights of peasants in Latin America. And it's also historic because, as you would probably notice, we have with us a group of students who uh, um, are, <laughs> we have some sign language going on in the back, if you notice why. So we welcome all of you. I myself can't do sign language, but we are very happy to have you. Uh, the participants today, uh, the petitioners are uh, Gabriela Kitzel, and Louris Bascari of CLS, Diego Monzon, and Deolinda Del Valle Carrizo of the CLOC Regional Operational Secretariat. And the purpose of this hearing today is to give the Commission some up-to-date information on the situation of peasants living in Latin America and, and some of the serious issues affecting the segment of this population. So, as we know, well, we don't have the state with us, so that means you have a little more time. I guess we give thirty minutes. Uh, well, it's, we don't have a state, so we can give more than twenty. So we can give you thirty minutes um, to speak, uh, perhaps a little more. Let's see. 35 minutos. We can give you 35 minutes. 35 minutes, because there are a lot of you to speak, and then we will have some questions by the commissioner. So please begin. Buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecerle por, esta, por este espacio, por esta audiencia. Para nosotros, significa un desafío poder estar aquí en representación de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, CLOC Vía Campesina, que es una organización a nivel continental de más de 20 años de lucha, que representa a más de 87 organizaciones en casi 20 países. América Latina y el Caribe ha decidido hacer frente de forma organizada lo que es la lucha y la defensa de los territorios, de los territorios campesinos. Y vamos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, haciendo este recorrido en defensa de lo que es nuestros saberes, nuestra forma de estar y de vivir en la tierra. Y estamos acompañados con las compañeras que son del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Pascual, compañero de Guatemala. Diego Montón. Van a estar haciendo referencia a lo que es eh, el tema de soberanía alimentaria y semilla. El acaparamiento de tierra y criminalización. Lourdi Vascari sobre los estándares actuales del sistema interamericano Gabriela Kletzel va a estar haciendo referencia a los petitorios. Hemos eh, confeccionado un documento donde ampliamos cada uno de estos puntos. Y quien les habla de Olinda Carrizo del norte argentino y hace parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es una organización miembro de la CLOC Vía Campesina. Pues venimos aquí a hablarles sobre el campesinado. Venimos a contarnos, a contarles quiénes somos y por qué estamos aquí. Ancestralmente vivimos y convivimos en territorios, en nuestra tierra, de forma colectiva, donde nuestra vida cotidiana la desarrollamos de forma familiar en esos territorios. Hemos en todos estos años heredado las mujeres, los jóvenes esa sabia forma o esa sabia práctica de quienes nos han antecedido a la producción diversificada de alimentos. Un sistema de producción de alimentos basado en la diversidad, en el respeto de nuestro entorno, en el respeto de nuestro ecosistema. Porque pensamos, así como nuestros antepasados, en las futuras generaciones. Esta forma de producción, este sistema de producción, hoy se ve confrontado a un sistema que quiere destruirle, que quiere que no estemos. Pero nosotros ahí de forma organizada, conscientes de que somos sujetos políticos, que somos actores sociales y que cumplimos una función esencial en el sistema de producción de nuestra sociedad, estamos aquí para decir por qué nuestras semillas, ese patrimonio de nuestros pueblos tiene que seguir siendo patrimonio al servicio de la humanidad. ¿Y por qué esa necesidad y ese respeto que venimos a decir en estos espacios? Porque lo hemos dicho también en otros, en, nuestras, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países. Somos muchas y muchos. Somos tantos que a veces ni tiempo nos quedan de conocerlos. Nuestra compañera Lidia. Ferrer, de la República Dominicana, nos va a comentar un poco sobre esta resistencia, tanto de los jóvenes como de las mujeres, y qué es lo que significa hoy seguir sosteniendo nuestra forma de vida. Especial atención vamos a pedirle a la comisión. Sobre la situación de las mujeres y los jóvenes en nuestros territorios. Señores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, eh, nosotras como mujer campesina hoy en día nos sentimos muy aisladas y criminalizadas en cuanto al territorio ya que los grandes, los poderosos, cada día eh, nos obligan y obligan a nuestra gente a emigrar a la, a la ciudad, nos obligan a a vender, los, a vender nuestra tierra, eh, nos obligan a, a dejar nuestra tierra. Cada, nosotras como organización de mujeres. En coordinación con la articulación nacional campesina, miembro de la Club Vía Campesina, hemos sometido un proyecto de ley al Congreso Nacional desde hace años, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta del Estado. Eh, hemos hecho marcha, eh, hemos hecho lucha, pero todavía no hemos no hemos conseguido ninguna aprobación. Nosotras como mujer y como campesina queremos decidir qué sembrar. Queremos decidir cuándo y cómo. No queremos que nadie nos imponga qué sembrar en nuestro territorio. Eh, nosotras como mujer y específicamente en la República Dominicana, nos encontramos un nivel alto de criminalización, donde cada día muere una mujer, donde cada día es golpeada y maltratada. Y queremos que basta ya de violencia. No queremos más violencia hacia nuestras mujeres. La la megaminería en la República Dominicana se ha escogido un auge muy alto, donde los estados hacen acuerdos a espalda de nuestro pueblo, a espalda de nuestras comunidades, y se llevan nuestras riquezas y terminan acabando con, nuestra, con nuestros sectores. Eh, donde existe el hambre, donde nos daña nuestro medio ambiente, eh, quieren privatizar el agua y nosotros queremos que basta ya. Por eso estamos cada día más articulándonos y organizándonos para poder librar esta batalla que es nuestra, que es de todas, de todos y sobre todo de la CLOP Vía Campesina a nivel mundial, a nivel continental. Bueno, para, para continuar. Uno, dos, tres. Okay. Como bien indicaba Deo recién, eh, nosotros, la, las comunidades campesinas, a lo largo de la historia de la humanidad, durante más de 10.000 años, eh, hemos cumplido el rol de alimentar a los pueblos. Y en ese rol eh, hemos ido desarrollando diferentes variedades de... de de, de plantas, variedades y especies, eh, que incluso muchas de ellas no existían en la naturaleza y, al, y a partir del trabajo con la semilla, de la selección eh, con la semilla, año tras año, generación tras generación, con una dedicación particular de las mujeres, se fueron creando y desarrollando nuevas eh, cultivares y variedades. Un ejemplo eh, es el maíz, el maíz no existía eh, en la naturaleza y fue producto del de trabajo de las comunidades campesinas con la tierra a lo largo de generaciones, tras generaciones, eh, eh, la creación de una planta que, como tantas otras, garantiza el derecho a la alimentación eh, de los pueblos. Así como el maíz y como los cientos de variedades de maíz, existen muchas otras historias que fueron eh, desarrolladas por esa práctica ancestral y que por eso nosotros decimos eh, las semillas no son patrimonio y no pueden ser patrimonio de nadie, sino que son un patrimonio de los pueblos y deben estar al servicio de la humanidad. Eh, en, en esa discusión que se comienza a dar, nosotros decimos, lamentablemente se empieza a tener que discutir sobre el derecho a la alimentación, una cuestión que es sagrada, eh, nosotros venimos a proponer... Eh, la, la, la idea, el concepto de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria que expresa el derecho de los pueblos a producir y a acceder a alimentos en cantidad suficiente, adec, eh, culturalmente adecuados, que tiene que ver con eh, el derecho de, de los pueblos a definir sus sistemas eh, alimentarios, tiene que ver con que la, la alimentación se adapte a la cultura y a la historia de los pueblos. Eh, hablamos de soberanía alimentaria y no podemos hacerlo despegado de la agricultura campesina. Actualmente, eh, con tan solo un cuarto de las tierras arables de, del planeta, la agricultura campesina, los sistemas de agricultura campesina alimentan al 70% de la población. Mundial. Sin embargo, en los últimos tiempos, eh, acompañando el proceso de globalización, eh, comenzó a desarrollarse la agricultura industrial, de la mano de las empresas transnacionales que eh, proponen y que promueven la idea de la privatización y la idea de la mercantilización tanto de los alimentos como de insumos básicos o insumos. Eh, para, para su producción. Un ejemplo eh, también es la idea y, y el concepto de que las semillas pueden ser apropiadas y privatizadas y tratadas como si fueran una simple mercancía. Eh, en, en, esa, en esa dinámica, eh, los alimentos se fueron convirtiendo en muchos casos en commodities eh, que son eh, sometidos a la especulación de, de, de los sistemas financieros y eso nos va llevando a un aumento sostenido de los precios de los alimentos, que es una de las causas de la gran crisis alimentaria. Estas grandes corporaciones, eh, al ir siendo cada vez eh, adquiriendo mayor poder económico, tienen un gran poder de lobby y de presión sobre los estados, sobre los estados y los gobiernos, y eso les permite que muchas de las políticas agropecuarias, muchas de las propuestas de desarrollo rural que dictaminan los gobiernos estén más en la línea de el, la ganancia de estas corporaciones transnacionales que del de el apoyo y el acompañamiento de la agricultura campesina. La propuesta de estas empresas transnacionales de la agricultura industrial es el monocultivo, grandes extensiones de monocultivos generalmente a partir de semillas transgénicas que rompen la dinámica de la naturaleza, rompen la, el equilibrio de la naturaleza y por lo tanto exigen la aplicación de grandes cantidades de agrotóxicos. Eh, el paquete, eh, como le llamamos, el paquete tecnológico, ya en el cono sur es muy evidente, incluye la aplicación de toneladas de agrotóxicos desde aeroplanos, aviones u otras maquinarias que no, se, no garantizan que esos agrotóxicos no lleguen a la población, sino que las poblaciones rurales son también rociadas y fumigadas con esos agrotóxicos. Esos agrotóxicos entonces no solamente que ocasionan contaminación al ambiente, sino graves problemas en la salud. Hay eh, muchísimas instituciones científicas y médicas que demuestran la correlación entre el aumento de cáncer y de otras enfermedades relacionadas con alergia con la exposición eh, a los agrotóxicos. Otro elemento que queríamos señalar y que tiene que ver con cómo este modelo que impulsan esas corporaciones afecta a los derechos de las comunidades campesinas, es ahora toda una nueva propuesta de leyes de semilla que se están discutiendo o que ya han sido aprobadas en muchos países de América Latina, ejemplos son Chile, Argentina que está en discusión, Paraguay, México, Brasil, entre otros países. Estas leyes de semilla plantean en grandes rasgos, dos, dos elementos. El primero, la posibilidad de que las corporaciones puedan patentar las semillas eh, para apropiarse de esta acumulación de biodiversidad y luego cobrar regalías. Eh, pero no es lo más grave, sino que el otro apartado de todas estas leyes implica la prohibición del uso propio de las semillas campesinas por parte de los campesinos y también restringe la libre circulación de las semillas campesinas eh, por eh, la, los estados nacionales. De esta manera sería un duro golpe, eh, se, se, eh, se traduce en un duro golpe hacia la agricultura campesina eh, prohibiendo... Eh, esta práctica ancestral del uso propio de las semillas. Eh, esto se da en el marco de la crisis alimentaria, eh, que tiene ya un, un saldo de cerca de mil millones de personas hambrientas en el mundo, con, con las consecuencias de lo que han sido la destrucción de los sistemas locales de producción de alimentos y la gran concentración del mercado mundial de alimentos. Entonces, para cerrar este bloquecito, este, esta propuesta de, de, de agricultura, eh, que es impuesta por el poder de estas grandes corporaciones, atenta directamente contra la vida de las comunidades campesinas con el derecho a vivir y producir y trabajar eh, dignamente en la tierra y genera otras consecuencias como el éxodo rural y todas las problemáticas que vemos en cuanto a los migrantes, en cuanto al trabajo eh, esclavo al cual muchas de estas familias campesinas se ven obligadas a, a trabajar. Y quizás lo más grave es también la subordinación a la cual eh, se someten muchos estados frente a, a la extorsión eh, a veces económica de estas empresas. Sí, eh, Daniel Pascual, como ya se dijo, de Guatemala, eh, representación de Centroamérica. Eh, reiterar nuestro agradecimiento a la Comisión por haber aceptado esta audiencia en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales y principalmente en el ámbito que nosotros venimos buscando, es el pleno reconocimiento de los derechos de las campesinas y campesinos. Algo que es faltante todavía en las legislaciones nacionales y en convenios y tratados internacionales. Eh, para hablar sobre esto, sí es necesario retomar que para la CLOC Vía Campesina, uno de los temas fundamentales siempre ha sido la necesidad de las reformas agrarias. Digo reformas agrarias porque las realidades en los países son bastante diferentes y cada país pues impulsa estos procesos. Esta reforma agraria, eh, nosotros le hemos puesto el, el siguiente eh, nombre, que es reforma agraria integral, vista de que es necesario el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y eh, pueblos originarios del continente, ya que somos decenas de millones de, de eh, pueblos de, de perdón de, de indígenas, miembros de estos pueblos originarios que de alguna manera se ha poseído históricamente bajo el derecho constitucional de estos pueblos los grandes territorios que como ya eh, se ha venido mencionando en esta y en otras audiencias eh, que están en grave peligro sabemos que hay una faltante de reconocimiento jurídico reconocimiento legal de estos territorios que son enormes en algunos casos pues son eh, como en el caso de Colombia, pues son eh, las grandes reservas y territorios de pueblos indígenas. En otros lugares, eh, como Nicaragua, pues hay también eh, ya determinación de geográfica de estos territorios. Y en el caso de Guatemala, pues tal vez podríamos decir que ahí es un, es un eh, derecho constitucionario sobre la propiedad de la tierra, en donde no necesariamente se utiliza la legislación occidental, o sea, la legislación positiva, sino que... Es el pleno derecho de las comunidades, no solo a la tenencia, la propiedad y el uso de la tierra en base al derecho histórico de posición y de traslado de éstas por nuestros ancestros. Esta forma de tenencia a la tierra y esta reforma agraria que busca la Cloque Vía Campesina está teniendo graves problemas y ya se comenzaba a decir, hay un proceso de acaparamiento de tierras indiscriminado en el continente a raíz que Europa y Estados Unidos, o Norteamérica, incluyendo Canadá, eh, dispusieron utilizar eh, ahora agrocombustibles como fuentes energéticas para mover maquinarias, eh, empresas, fábricas, aviones, transporte, etc. Se han puesto a la meta de consumir cantidades eh, como el 20% de, sus, de su combustible eh, por, ah, cambiándolo por, por petróleo para estos productos. Eso, cuando digo que hay un acaparamiento indiscriminado de las tierras, es que vemos desde Brasil cómo el gobierno y las empresas extranjeras están cultivando, están botando las Amazonías, están destruyendo las grandes reservas naturales para cultivo de palma y caña. En Chile, las grandes fábricas se dedican a eh, la producción de, de madera. En Argentina y otros lugares, parte de Paraguay, pues vemos cómo. La soja está avanzando y está quitando territorio a los pueblos y, y comunidades campesinas. Para acercarnos en Panamá, eh, Guatemala, Honduras, de igual manera sufrimos esta situación por la situación de que las empresas palmeras y cañeras están abarcando grandes extensiones de tierras. Me refiero a que en el caso guatemalteco este, está creciendo la producción de palma africana en un 200% anual. Esta, esto todo ese problema primero eh, rosa con la propiedad colectiva de la tierra de los pueblos indígenas pero también ya se decía que esto no permite que las comunidades campesinas puedan no solo accesar a la tierra sino que ser arrendatarios de ellas para cultivar en este caso este acaparamiento de tierra ha sido calificado por relatores como una forma de acaparamiento totalmente eh, excluyente ya que no permite ahora ni siquiera el arrendamiento de estas tierras para cultivar alimentos. Eh, más cuando vemos la especulación de los precios de los alimentos, como ya lo decía mi compañero acá, Diego, este, vemos que en el mercado también eh, eso tiene una repercusión. Entonces, en este momento nosotros creemos que esto debe eh, de comenzarse a limitar, a legislar. De lo contrario, en el continente no solo vamos a seguir profundizando el hambre, la miseria y la pobreza, sino que una situación de despojo. A eso si le agregamos que las empresas mineras, las empresas petroleras, las hidroeléctricas también están quitándole tierra a la población, estamos hablando de que nos acercamos a una situación de profundización de la crisis, no solo de la tenencia, de la propiedad de la tierra, de los pueblos y comunidades. Sino que también a faltas de tierra para la producción de alimentos. Eh, eso conlleva otros problemas, y es que efectivamente eso nos está llevando a que, bajo ese interés de acaparamiento de tierras, se está llevando a una situación de violación eh, de derechos humanos, pero fundamentalmente a los defensores de derechos humanos en el continente. O sea, que. Cuando estos uh, megaproyectos como de monocultivos o minería, petróleo, hidroeléctricas, se, no pueden eh, quitarle la tierra voluntariamente a los pueblos y comunidades campesinas, estos empiezan no solo a comprar voluntades, romper el tejido social, comprar voluntades y cuando esto no lo pueden hacer, comienzan a criminalizar y perseguir a las comunidades. Y es ahí donde aparece el Estado, porque entonces los ministerios públicos de los diferentes países comienzan a eh, perseguir. Luego los tribunales emiten órdenes de captura, de allanamiento, de persecución penal, hasta los casos que hemos tenido de graves situaciones donde a los pueblos indígenas y liderazgos se les investiga como grupos criminales antimineros o como grupos eh, de desestabilizadores. Estamos hablando de una situación de gran escala en términos de violación y persecución de los derechos humanos y de los defensores de, de, en general. Les agradezco y dejo la palabra a las compañeras. Bueno. Yo soy Lourdes Bascari del Cels y en este momento nosotros lo que queremos hacer es llamar la atención de la Comisión sobre el estado en que se encuentra el desarrollo de estándares regionales en materia de protección de derechos humanos de campesinos y campesinas. Un primer diagnóstico sobre la jurisprudencia del sistema nos permite identificar que algunos temas que hemos desarrollado, o sea, que hemos problematizado, eh, en los apartados anteriores han tenido un correlato en mayor o menor medida en el desarrollo de estándares de derechos humanos. En este grupo claramente se encuentra lo relativo a la protección de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad personal, tanto de los defensores como de de los defensores de derechos humanos de los grupos campesinos como aquellas comunidades campesinas que se han visto eh, desplazadas por actos de violencia o hostigamiento. Pero en otro estadio se encuentra la generación de estándares específicos para abordar las particularidades que requiere garantizar la vida digna, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, al trabajo y al territorio de las comunidades campesinas. Estos todavía no han merecido la, una atención particular de los órganos del sistema. Si bien la Comisión Interamericana ha problematizado que como consecuencia de la desigualdad en la distribución de tierras y en las oportunidades económicas rurales se crean condiciones propicias para enfrentamientos sociales y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores rurales, no se han generado referencias más específicas que permitan dialogar con los Estados eh, respecto a la forma de abordar estos problemas. Y, y creemos que esto es una deuda pendiente y relevante, en tanto la relación entre la falta de realización de los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades impacta directamente en las afectaciones que se dan a los derechos a la vida, a la integridad física y a la justicia que son, le, le son más cotidianas o más conocidas a la Comisión. La persecución y criminalización que sufren y que, y, ha, y, ha, y que ha sido identificada por la Comisión es la respuesta a la lucha por las vigencias de sus derechos económicos sociales y culturales que encarnan estas comunidades. Entonces desarrollar estándares específicos que permitan encarar con el campesinado y con los estados un trabajo que apunte fuertemente a bregar por la realización de sus derechos, generar herramientas que a la vez redundarán en la protección de sus derechos civiles y, y políticos. Eh, en el documento que adjuntamos analizamos qué se ha dicho y con qué profundidad en cada uno de estos aspectos. No, no queremos adentrarnos en eso ahora, pero sí queremos señalar que aquí hay posturas asumidas por el sistema interamericano que marcan el camino por el que debería trabajarse para profundizar la, prof eh, la protección que requieren las comunidades campesinas en sus derechos humanos. La jurisprudencia del sistema ha reconocido a las campesinas y a los campesinos como una colectividad que posee lazos culturales propios que se desenvuelven alrededor de su relación con la tierra como lo ha dicho la corte interamericana en la masacre del mozote pero y aun cuando muy poco se ha tratado en el cid específicamente por los derechos eh, específicamente sobre los derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales de las, de las comunidades campesinas creemos que la concepción que ha guiado a los órganos del sistema respecto de la relación entre territorio y vida digna es un punto de partida relevante al momento de conceptualizar el contenido del derecho a la propiedad de las comunidades campesinas, que como ya señalamos no se explica desde la visión clásica y liberal de la propiedad privada. La visibilización de la esencial relación que tiene para la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades, del de, eh, acceso a la tierra y a los recursos naturales, constituye el eje fundamental que entendemos la unidad DESC de la Comisión Interamericana podría trabajar con las comunidades campesinas y el Estado para el mejoramiento de, su situación, eh, de la situación de los DESC de esta población porque creemos que existen vacíos importantes. Es aún incipiente la jurisprudencia que se refiere propiamente a las comunidades campesinas como sujetos de derecho, deuda que adquiere especial relevancia al momento de mejorar el reconocimiento de los derechos de territoriales, de acceso y uso de la tierra, al agua, a los recursos naturales en general. En el mismo sentido, queremos llamar la atención... Que regionalmente muy poco se haya avanzado en la interpretación del derecho a la alimentación y el impacto que tiene para las comunidades. Queremos también resaltar que en este camino de construcción de estándares el sistema interamericano no estaría solo. Cabe destacar que en el, actualmente en el sistema de Naciones Unidas se encuentra debatiendo la Declaración de Derechos de los Campesinos y las Campesinas, que está siendo fuertemente impulsada por diversas organizaciones campesinas de todo el mundo, la Vía Campesina entre ellas. Esta declaración establece justamente conceptualizaciones respecto de la vida digna, del derecho al territorio, de las semillas, del, del saber tradicional. Y lo mismo, otro aliado puede encontrar el sistema en la FAO, en tanto que recientemente aprobó las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional y eso también brinda herramientas. Eh, entonces entendemos que este espacio puede ser la primera, el primer paso de un camino a recorrer en la construcción y, re, y, y construcción de respuestas a estas, a estas cuestiones. Y antes de que Gabriela Kletzer, mi compañera, presente el petitorio, me gustaría que la comisión escuche al compañero de Nicaragua, Edgardo García, que es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua y miembro de la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina. Señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los campesinos de Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala y desde Guatemala y México hasta el sur de América, hemos presentado nuestra situación que delata un reclamo, una demanda histórica. Nosotros queremos ser atendidos para disfrutar de las libertades públicas para poder circular en nuestros países con todo derecho y con todo respeto, para no ser ultrajados, para no ser humillados como trabajadores migrantes y para no ser desalojados de las tierras, para tener políticas que nos asistan en el rescate de nuestras semillas y para proteger nuestras fronteras de la invasión transnacional que domina la producción primaria la transforma y especula con ella, situándonos en una situación de marginación hacia las políticas públicas, de tal manera que el presupuesto de los países en la región no es un presupuesto que atiende la mecanización y el desarrollo técnico de los trabajadores y campesinos, que no es un presupuesto que no atiende las compras institucionales para los productos campesinos, sino que todo esto está siendo acaparado en las compras a las multinacionales, a las transnacionales y en el abasto intermediado y cada vez más inalcanzable de los productos para nosotros. Muchas gracias. Entonces, en virtud de lo que se ha expuesto aquí, de las distintas problemáticas que hemos presentado a la comisión y teniendo en cuenta lo que aquí se ha manifestado, esta idea de que esta audiencia, que para nosotros también es histórica y volvemos a agradecer, eh, constituye un punto de partida en un diálogo que esperamos continúe eh, con la unidad de la Comisión y, en general, con los miembros de la Comisión Interamericana. Queremos entonces acercar eh, un petitorio que tiene algunas ideas que permiten pensar en una agenda posible de trabajo común. En ese sentido, queremos solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconozca al campesinado como un actor social relevante y particular a la hora de analizar la situación de los derechos humanos en la región. Que dialogue con los procesos e instancias de desarrollo de estándares que se están dando en el marco de Naciones Unidas, como la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos. Que incorpore en su agenda permanente de trabajo la preocupación por relevar y visibilizar las diferentes dimensiones de las problemáticas de las y los campesinos que han sido desarrolladas en la audiencia. Que genere canales de diálogo continuo con los referentes de las comunidades campesinas de América Latina y el Caribe que analice la posibilidad de hacer diagnósticos sobre la situación de los derechos a la alimentación y al territorio de las comunidades campesinas de la región, que le permitan hacer recomendaciones a los Estados a los efectos de incidir en la mejora de las condiciones de vida y vigencia de sus derechos humanos, especialmente en relación con los derechos económicos, sociales y culturales que complejice el análisis de la situación de persecución y criminalización de las luchas campesinas en la región, a partir de reconocer su vínculo con la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los campesinos, que preste especial atención a los procesos, de, perdón, a los procesos y mecanismos de concentración, privatización y extranjerización de la tierra, del agua y de las semillas, y a sus impactos en la vigencia de los derechos de las comunidades campesinas que identifica el rol que tienen las empresas transnacionales en la afectación de derechos fundamentales del campesinado y desarrolle una agenda de trabajo para su abordaje. Y finalmente, que al momento de encarar todas estas distintas acciones, no pierda de vista que estamos ante una problemática regional que, en consecuencia, requiere de políticas también de ese nivel. Y eh, sumo una cuestión más, y es que le pedimos expresamente a la Comisión que haga, se haga eco de, del del detalle que hemos presentado aquí a la hora de elaborar su comunicado de cierre de, de sesiones del periodo de sesiones y cierro nuevamente con el agradecimiento en nombre tanto de, de la CLOC como del CELS de la oportunidad de esta audiencia histórica. Muchas gracias. Thank you so much. I'm now going to ask Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is also an alternate on the OAS Working Group for Economic, Social and Cultural Rights, to make some comments. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a quienes nos acompañan como peticionarias. Conozco la Vía Campesina, eh, estoy muy de cerca de organizaciones que son miembros de la Vía Campesina, como Conamuri de Paraguay. Eh, sé de qué están hablando y estoy muy feliz de, de que junto con el CELS traigan el tema a la comisión. Creo que tanto el sistema universal como el sistema interamericano están en deuda en, en una población tan importante de, de América Latina y el Caribe. Tendría muchas preguntas para conversar muchas horas con ustedes, pero eh, aprovechando la, la ocasión de la audiencia, me, me pregunto... Cuando ustedes refieren a la declaración eh, que está en construcción en Naciones Unidas en relación a las comunidades campesinas, mencionaron ese y a la FAO, no mencionaron a la OIT. Y mi pregunta es: eh, ¿por qué? Es que siempre me hago esa pregunta. Porque el derecho al trabajo de las poblaciones campesinas, al no ser siempre en relación de dependencia, da la impresión de que todos los avances que se han hecho, y aquí tenemos una experta en derecho laboral, que podría ver si hay o no hay un vínculo entre los avances en materia de derechos laborales eh, producidos en el marco de la OIT y del sistema interamericano y la situación específica de eh, las poblaciones campesinas e indígenas. Eh, por otro lado, Comparto también con ustedes esa aparente entre comillas incompatibilidad de la vida campesina con el desarrollo, lo cual es tan fuerte, tan discriminativo y tan fuerte que invisibiliza a los campesinos y campesinas como sujetos de derechos y que aún con más razón eh, ampara la impunidad de los homicidios de los defensores de derechos humanos de esta población. Eh, y la verdad que hay, ta hay tantos otros temas, el de las semillas como patrimonio de los pueblos, de qué manera en los derechos económicos, sociales y culturales podrían defender ese derecho que está involucrado en todo lo que ustedes hablaron sobre semillas. Son per perdón que yo haga más preguntas. Eh, Qué respuestas o caminos, pero eh, pienso que el Estado, por un lado, eh, está fallando en su obligación de tomar medidas que impidan el, la violación al derecho a la vida y a la integridad de las comunidades campesinas, y por otro lado, debe está fallando también en su obligación de tomar medidas afirmativas en relación a la protección de las semillas como un derecho humano, pero todavía falta desarrollar ese reconocimiento de eso como un derecho humano. Y como digo, planteo como ustedes eh, estos temas, pero espero eh, encontrar juntos las respuestas. Gracias. Y ahora, comisionado Rodrigo Escobar Gil, to hacer algunas preguntas o comentarios. Quiero comenzar por agradecer a las organizaciones peticionarias el informe que nos han presentado sobre la situación de los campesinos de América Latina, que es un referente y un punto de partida muy importante para todo el trabajo que debe realizar la comisión en este campo. Yo básicamente quisiera eh, plantear eh, dos inquietudes. Eh, pues me parece muy completa, muy valiosa la información que nos han presentado. No, me parece que es un diagnóstico bastante integral y que corresponde a la realidad social de América Latina y quisiera preguntar en primer lugar por eh, si toda esta problemática es común a todos los países y, y regiones de América Latina y el Caribe o si podríamos identificar algunas buenas prácticas de apoyo por parte de los estados a las comunidades campesinas para el acceso a la tierra y a los recursos naturales o al acceso a la salud, a la seguridad social y, y a la educación. Si podemos identificar al, algunas buenas prácticas o como en tantos otros temas, la situación es eh, caótica a nivel, del, a nivel del continente. Y la segunda pregunta está relacionada con la agroindustria. Es claro que eh, eh, la agroindustria y la falta de controles en este campo afectan a las comunidades campesinas por el caso de los agrotóxicos o las restricciones al acceso a las semillas o el encarecimiento de los insumos que esto representa. Eh, quisiera preguntar si la posición que ustedes plantean es de un rechazo a la agroindustria. Si consideran que la eh, eh, agroindustria per se es eh, nociva y realmente... Eh, eh, no debe promoverse o si hay mecanismos para conciliar la agroindustria con, la, con las economías campesinas y con esa eh, explotación de la tierra eh, con fines de proveer la alimentación a la humanidad y compatible Con los usos y las tradiciones y la sabiduría milenaria de los campesinos. Thank you. We are also very fortunate to have with us the Assistant uh, Executive Secretary, Ms. Ab Elizabeth Abimershad, and it's a Secretary who works with these issues on a daily basis, and it's of new interest to us at the Commission. So I'm going to invite her to make some comments or ask some questions. Es muy poco lo que puedo agregar. Eh, como ustedes saben, estamos recibiendo más peticiones individuales que planteen preguntas eh, o temas o o dificultades eh, que se encuadran más específicamente en los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, así que estamos prestando cada vez más atención a estos temas. Esta audiencia es muy útil en este sentido para entender las perspectivas de ustedes y para tomar en cuenta estos temas y también cuando estamos... Eh, considerando eh, los próximos informes temáticos eh, que la comisión estará preparando en los próximos meses y el próximo año, por ejemplo, entonces estamos tomando muy en cuenta lo que la información que ustedes nos están presentando eh, con el fin de entender bien la problemática y bien las perspectivas, así que no no tengo preguntas específicas, pero solamente para resaltar la importancia de, de esta información y, y la participación de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Well, for myself, I. feel very privileged to uh, have been here to listen as you know i have a special interest because uh, it's now my new portfolio economic social and cultural rights and uh, very interesting issues indeed it seems to me that uh, we are speaking at this juncture about some I suppose one could call it some philosophical questions about, and philosophical clashes and cultural clashes uh, to do with the use of land and the right to land in, in the region, which would be key to this whole issue of economic, social, and, and cultural rights. Um, and very complex intersections, I think, between civil and political rights and economic, social, and cultural rights. Because on the one hand, we can speak about the right to property but it goes beyond that to the right of land which is not quite the same thing and possibly in the future um, we may be talking about land title uh, not just land use um, and 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 because of the way in which you've explained the impact of land use on certain groups, in this case peasants, but you also mentioned indigenous peoples and also women, which I thought was very interesting. Um, it leads us also to the question, and something that Commissioner Commissioner Ortiz was raising about the ILO, which is um, the right to livelihood. So, and I think the ILO is indeed interested in this issue. So, it may not be a work as in nine to five work, but we are talking about loss of livelihoods. And, and, and so that's a very important um, question for us, um, and also the way in which you can have discriminatory impacts. I think that uh, as we develop our jurisprudence, those things we look at. So, for example, women, as you mentioned, um, it may, you may not be targeting women, but if the use or abuse uh, of, of the way land is used impacts negatively on women, well, then that is something that we could easily look at, and in relation to food security and also the right to health another very important one i, t I think which came up here which, which i think we at the commission already have some fairly well established principles in relation to right to health so i thought it was very interesting the way in which you looked at pesticides and so on and that could I think, um, lead to issues, important issues on the right, to health. Um, um, we, as you know, are uh, in the process of developing our, our standards and our jurisprudence. So far, we've come up with the principle of progressive realisation, of economic, social, and cultural rights. So we know it's not going to be instantaneous, and it, it also has cost variables, and, 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 and it's something that we work towards as opposed to civil and political rights, which perhaps could be seen to be more um, immediate. At this point, I would like to ask, as you go along your own work, as far as possible, to provide us with statistics. And, and stratified data, in particular, the sort of adverse impact on various groups, I think that'll be very useful to us as we try to, de as we go along to de develop standards. But it does seem to me that it requires a very open approach, a very broad-minded approach, a very unorthodox approach to look at these issues, not in the same straitjacket ways perhaps that we've looked at law or legal concepts. and you were talking about the way ancestors viewed land. i think those are, we've, we've become accustomed to it in terms of indigenous peoples. perhaps some of those same principles we may have to look at in relation to this issue. so um, i thank you very much for a very interesting hearing, and we look forward to a lot more um, interaction with you uh, this brings but normally we have another five minutes so if you have um, a few wrapping up co concluding comments we can take those for five minutes thank you bueno en primer lugar agradeciendo la, la devolución y, y los, y los comentarios este, enfocar algunas algunas de, la, de las consultas y, y luego una devolución con respecto a, a, a lo de las semillas y, 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 y cómo poder encarar el enfoque sobre el problema de la privatización nosotros pensamos que uno de los elementos tiene que ver con eh, una aberración que es que exista la posibilidad de patentar eh, a la naturaleza elementos que, que no han sido creados, ni fabricados, sino que ya están en la naturaleza. Entonces, eso ha tenido eh, origen en, en algún juicio, creo que aquí mismo en Estados Unidos, y a partir de ahí se fue como tomando ese juicio como antecedente para que los países otorguen esa patente. Nosotros creemos que uno de, de los elementos tiene que conducir a que no se pueda patentar eh, lo, los seres vivos, ¿no? que, que, que tienen que ver con con la, la naturaleza. De por sí, seguramente hay mucho más para desarrollar en cuanto a que cada estado y cada ley de semilla tiene una particularidad en, en cada lugar. Eh, después se, se consultaba sobre la, sobre las experiencias de distintos estados. Eh, creemos que como excepción al proceso de acaparamiento de tierra que ha habido en América Latina dos países que, que hay que mencionar uno es Bolivia que ha tenido una fuerte política dirigida a, hacia las comunidades campesinas y pueblos originarios y el otro es Cuba en el cual también vienen con un eh, con una promoción de acceso a la tierra de parte de, de, de los los campesinos y, y, y las campesinas y nos parece que ahí incluso hay algunos programas de campesino a campesina que tienen como eh, ir este transmitiendo eh, las la, diferentes visiones del trabajo en la tierra. Y solo brevemente en cuanto a si existe o no incompatibilidad entre la agricultura industrial y la agricultura campesina, to, todo depende de la escala en, en la cual se, se plantee. Nosotros creemos que es posible y hay experiencias del de desarrollo de la agroindustria local eh, eh, que, que tiene que ver con la escala y con el valor agregado pero en la dimensión que requieren los, los mercados locales. El problema de la, de la propuesta de la agroindustria como está planteada es la escala transnacional que tiene una, una lógica de, de necesidad de acumulación permanente. ¿no? Para complementar un poquito sobre la relación de la agricultura campesina con la agroindustria, la agroindustria que nosotros estamos eh, denunciando y, y, y rechazamos es principalmente el de los monocultivos. Eh, no solo por las extensiones enormes de tierra que éstas requieren, el, el uso o llevar plantación que no son de, de los ecosistemas naturales en, en los territorios el uso exagerado de agrotóxicos, la desviación de los ríos, o sea, el uso exagerado del agua hacia esas plantaciones de monocultivos y si a eso le hay que agregar que le quita las tierras para producción de alimentos, que provoca también escasez de alimentos y ayuda a la especulación de los precios de alimentos más si vemos que este tipo de, de producción en nuestros países es la producción, sigue siendo de materia prima. No hay, en varios países de América Latina, no hay ni, ni voluntad del de empresariado nacional de dar un salto en, en la industrialización de la agricultura que permita, digamos, que nuestros productos, ya sean, digamos, de agroexportación o para eh, consumo, Tengan valores agregados, y eso creo yo que sí es sumamente preocupante. O sea, en otras palabras, este tipo de agricultura de monocultivos no es compatible con la necesidad de la soberanía alimentaria, la agroecología y el respeto pleno de derechos de campesinos y campesinas. Y sola, solamente. Sin, sin perjuicio de que podamos y que quedamos a disposición de la comisión respecto de las consultas o profundizar cualquiera de los aspectos que estén en el documento o acercar otros, o sea, esto de nuevo es un punto de partida también para nosotros. Eh, poner en consideración que, tal vez, si bien la temática de las leyes de semillas y el funcionamiento y el impacto en derechos humanos y el funcionamiento del Estado, tener que dentro del paraguas de los derechos económicos, sociales y culturales, eh, eh, con el principio, por un lado, el principio de respeto y de protección que tienen los Estados para todos los derechos, pero sobre todo... Eh poder analizar la situación y el impacto de estas nuevas legislaciones respecto del principio de no regresividad y la, pro, y la prohibición de no regresividad. Claramente lo que hemos dado referencia es que la incorporación de estas nuevas normativas impacta negativamente y empeora considerablemente la situación en la que hoy viven las, lo, lo, las poblaciones campesinas que ya, eh, como está en el documento, adolecían históricamente de algunas brechas respecto del acceso a de derechos. Entonces, me parece que analizarlo también desde una perspectiva, por lo menos, menos Como punto de partida, de respecto de la no regresividad, puede ser un eje orientador para algunas interpretaciones. Muchas gracias. Eh, no, tal vez eh, resaltar lo que lo que fuimos tratando de marcar eh, a lo largo de la audiencia eh, que si bien estas problemáticas no tienen el desarrollo que tal vez tienen las de otros grupos poblacionales en eh, la jurisprudencia del sistema, existen ya ciertas visiones o conceptualizaciones o principios orientadores que los órganos del sistema interamericano han sabido trabajar, como marcaba la comisionada, por ejemplo, eh, el avance desde la noción de propiedad a la noción de derecho sobre la tierra. Y, y creemos que es bajo esa lógica, bajo... Ese trabajo que ya ha existido de reconocer eh, visiones distintas que tal vez las más clásicas o liberales sobre, sobre estas temáticas puede ayudar a continuar y profundizar el trabajo de la Comisión en esta agenda específica de abordaje de los derechos económicos, sociales y culturales. Y quedamos a disposición de la Comisión para contribuir tanto la, la CLOC como el CELS eh, en ese camino. Muchas gracias. Thank you so much for a very, very interesting hearing. And I wish you all the best in your work. We look forward to getting more information from you in writing and, of course, further dialogue. Thank you, everyone.